que yo siento como esposa de él. Y eso que él dijo, ese legado. Entonces, aunque ustedes hayan dicho todo, yo no voy a volver a decir. Y bueno, yo voy a tener que escuchar. Buenas noches a todos. Honorables miembros de la Junta Departamental, autoridades presentes, señoras y señores, es con mucha emoción que estoy acá para recibir este homenaje a mi querido esposo Marino. Y quiero expresar un profundo agradecimiento en nombre de nuestras hijas, Carmen y Raquel, sus esposos Héctor Bello y Jorge Yáñez, y nuestros queridos nietos Héctor Bello y Bruno Yáñez, que no están acá debido a sus trabajos, clases y estudios, pero su pensamiento está acá también. También ha vencido la ausencia de mi cuñado, que no concurrió por problemas de salud. Marino es hijo de Tacuarembó. Todos sus paisajes, amigos y alumnos nutrieron su espíritu y sensibilidad. Nació en la localidad de Batoto y, siendo muy pequeño, se trasladó a la ciudad con sus padres, que instalaron un comercio de ramos militares. Siendo muy niño, tocaba, se aproximaba a la guitarra, al piano, a cualquier instrumento, al piano. Pero un instrumento lo cautivó totalmente desde muy pequeño, el bandoneón. Lo conoció a través de un señor que traía las encomiendas del campo al comercio y que traía un pequeño bandoneón, como decía mi esposo, todo destartalado, que venía a caballo. Entonces, mientras el señor almorzaba, él se aproximaba al niño y empezaba a tocar, a jugar con sus sonidos, a jugar con esas teclas, abrirlo, cerrarlo. A los 8 años ya tocaba el bandoneón y se reunía con músicos populares. Como dice la canción, se afinó en tango, porque el tango fue lo primero que empezó a tocar. Cuando cumplió 12 años era bandoneonista de las orquestas más importantes de la cuarentena y actuaba en distintos clubes, que algunos lo habrán oído en la cuarentena, otros a lo mejor los padres de ustedes se los habrán contado, porque son todos muy jóvenes. A los 16 años fundó su propia orquesta, haciendo él mismo los arreglos para cada instrumento. Autodidacta totalmente, llevaba la música en lo más profundo de su ser. Paralelamente a los estudios primarios y secundarios, ingresó al Conservatorio Municipal de Tacuarembó. Estudió solfeo, piano y todas las materias teóricas, con maestros excelentes, como el maestro Tomás Mujica y los Santórsola, que venía de Montevideo. No había bandoneón, no estaba la cátedra instalada de bandoneón. En 1944, el intendente Raúl Goyenola crea la cátedra de bandoneón y viene de Montevideo el profesor Edgardo Pedrosa, con quien Marino hizo una hermosa amistad e iba perfeccionando la forma de tocar el tango, pero en su pensamiento había algo que no lo satisfacía todavía. Terminó sus estudios y comenzó a dar clases en el mismo conservatorio, teniendo muchos alumnos. Pero si hay un hecho
inexplicable en su vida fue que el maestro Alejandro Larreta viniera a Tacuarembó a dar un concierto en el Club Tacuarembó. Para Marino fue un momento trascendental en su vida. Quedó deslumbrado y su pasión lo transportó a otras galaxias. Ese mismo momento habló con el maestro para tomar clases. Estudió 3 meses, pero en forma interrumpida, debido a los compromisos del maestro Barreta y a su trabajo como profesor. De todos modos, para Marino fue como un milagro. Y el más grande elogio que recibió del maestro Barreta, que era muy exigente y riguroso, fue que le hizo ver las excelentes cualidades para el instrumento, una gran pasión, un sonido potente y un perfecto dominio del fuelle y la banda. Barreta volvió a Francia, pero antes le dijo: si usted sigue con ese entusiasmo que demostró, pronto se va a conocer. Llegaron a tener una hermosa amistad a pesar de la distancia, siempre se comunicaron. Sus enseñanzas le permitieron lograr ese objetivo de transformación, capacitándolo para entender en plenitud el mecanismo técnico del bandoneón, y además influyó en su vida de compositor y en una nueva aplicación en el campo pedagógico. Marino era un estudioso exigente con él y con sus alumnos. Tanto es así que cuando les dijo: tenemos que empezar de nuevo, refiriéndose a la técnica de ejecutar el manejo del fuelle, de la válvula, del sonido y de sentarnos bien en la silla. Fue así que de muchos alumnos tenían que quedar unos pocos. De ellos, Sotero, mi hermano, que tuvo la gentileza de acompañarme en su esposo Martínez, Borda, Cardoso, entre otros. Comenzó su estado autodidacta, el maestro Transtancia, entregándose totalmente con pasión y rigurosidad. Fue un estudioso incansable. Siempre estaba perfeccionando el sonido y conociendo las posibilidades infinitas que tenía el instrumento. Sus palabras sobre el bandoneón: el bandoneón es mi vida, lo siento como parte del ser. Nací con él tocando música popular, por eso me interesa divulgarla y que se escriba para este mágico instrumento. Hay que defenderlo del arraigo popular que tiene con el tango. Se lo identifica con el tango, únicamente con ese estilo musical. Y sin embargo, se pueden utilizar otras obras que van desde la literatura organística de los reyes del contrapunto hasta la música del siglo XIX y llegar a la contemporánea. Es un laboratorio antiguo. Como compositor comenzó a escribir sus primeras obras en Tacuarembó, para bandoneón solo, para bandoneón de los instrumentos, y luego para bandoneón de la orquesta sinfónica, que le escribió el concierto número 1 en Tacuarembó a sus amigos, y Lino Roy y Jacinto Lorquete. Escribió un tango dedicado a su gran amigo Héctor Gutiérrez Ruiz, que tenían una espléndida relación, que estando en Buenos Aires y en todo, como le llamaba, Marino fue a hablar con él y le dijo: vámonos. No, Marino, la lucha sí se quedó.
También escribí una pieza dedicada a Selmar Interino. Estudiaba, transcribía obras y ejecutaba obras del Renacimiento, Bach por excelencia, Montejurri, Frescobaldi, Vivaldi, Beethoven, Prokofiev, Bartók, Grieg, contemporáneos que escribían para bandoneón, especialmente como Barreta, Gramaje, Piazzolla, Leo Bravo, Pablo Casals. A partir de 1960 comenzó su carrera de concertista de orquesta. Solía acompañar cada concierto de una breve disertación sobre el instrumento que era prácticamente desconocido en música de cámara. En cierta oportunidad, el director del Sodre, maestro Hugo Balso, escuchó y desde ese momento lo integró al Sodre y al Ministerio de Educación. Así fue que patrocinado por estas instituciones, recorrió Uruguay tocando en salas de conciertos, liceos y escuelas. Como compositor participó en el segundo festival de Guanabara, Brasil, con su obra Polo, que fue premiada con Fidel. En la creación se inspiraba en canciones populares que había oído en su niñez, y a esto agregó búsquedas propias e incesantes estudios sobre los grandes maestros de la música universal. El folclore era muy importante para él, porque lo llevaba a sus raíces, al contacto con el pueblo,